ético y moral, y también como presidente de la Nación, es la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas, la DAIA, que criticó al expresidente Carlos Menem por la impunidad en torno a los atentados contra la Embajada de Israel y la AMIA, y también recordó los indultos que firmara para favorecer a los responsables de crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. La DAIA expresó que Carlos Menem muere en libertad, a pesar de que su gobierno utilizó a las instituciones del Estado argentino para perpetuar la impunidad y encubrir la responsabilidad de quienes cometieron y fueron cómplices de los atentados. Falleció amparado hasta el último día por sus fueros de senador y por sus acuerdos políticos, cuando tendría que haber estado preso, dice la DAIA en un extenso comunicado.